Cordial bienvenida a nuestro invitado de honor, el padre Luis Jaime Storo, que nos va a exponer el tema de la Iglesia de Cristo. Gracias, padre. Dios le pague. Muy agradecido. Me da inmensa alegría poder estar aquí con ustedes. Un saludo de parte de Cristo Jesús, al Señor, a quien le sirvo como sacerdote, y de parte del Papa Francisco, que me ha enviado junto con 1000 sacerdotes más por el mundo, a llevar la palabra del Señor y a practicar la misericordia con todos, especialmente con los hermanos separados. La misericordia para que un día conozcan la verdad. Vamos a allí donde está, simplemente cierra tus ojos. Toma conciencia que estamos delante de Dios, que eres en todas partes, pero de modo especial, como lo dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos. Y tengamos esa experiencia personal con Él. Señor, sabremos de tu grandeza y de tu poder. El cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, lo has hecho tú, solo con el poder de tu palabra. Hágase. Y todo se hizo. ¿Quién como tú? Nadie como tú. Por eso los hombres de todos los tiempos reconocemos que solo tú eres Dios y no hay otro. Eres el Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los apóstoles, el Dios de nuestros padres. Gracias por darnos la oportunidad de estar frente a frente, cara a cara contigo, como si estuviéramos viendo al invisible. Gracias, ayúdanos a tener una experiencia contigo a través de tu palabra. Que ella, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, disipe todas las tinieblas del error y nos permita, como tú lo has dicho en tu palabra, conocer la verdad para ser libres. Oh Señor, gracias porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a través de la tecnología podemos llegar al mundo entero y pueden conocer tu verdad ateos, católicos y hermanos separados, todos. Los que quieran conocer la verdad la pueden descubrir a través de tu palabra, gracias a la acción de tu Espíritu. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Por eso, Padre, te suplicamos que tu Santo Espíritu, invisible pero todopoderoso, obre en cada uno de nosotros y transforme nuestra vida. Espíritu de Dios, obra de los cuatro puntos cardinales, ven. Impregna este lugar de tu presencia, toma la dirección de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón. Te abrimos las puertas de par en par para que mores y obre en nosotros según tu voluntad. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera saber, ¿hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos honre hoy con su presencia? Que levante la mano. ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos honre hoy con su presencia? Que levante la mano. Uno, dos. ¿Por allá? ¿Algo otro? ¿Dos? Bien. A ellos y a los otros que estén presentes, que no hayan levantado la mano, le decimos de corazón, siéntese como en su casa, les amamos. Aquí vamos a compartir la palabra de Dios. Espero que hayan traído la Biblia y que la presencia en medio de nosotros nos sirva para nuestro enriquecimiento espiritual. Démosle a estos hermanos un caluroso saludo a través de un fuerte aplauso. Sepan que les amamos, y porque les amamos, también les predicamos.
es fruto del amor. El amor verdadero que hace que les prediquemos la verdad. El amor verdadero, si no va acompañado de la verdad, no es verdadero. Para que sea verdadero, tiene que ir acompañado de la verdad. Y por eso los hermanos separados no le podemos dar un simple amor. Tiene que ser un amor verdadero, o sea, acompañado de la verdad. Porque si no, sería un amor falso. Y ese es el amor que Cristo nos trajo. Un amor con la verdad. O sea, verdadero. Y ustedes y yo también debemos practicar ese amor verdadero. Voy a dar una enseñanza. Voy a exponer, vamos a hacer en dos segmentos las enseñanzas. Una, exposición. La segunda, después de un receso, será la oportunidad que le vamos a brindar a ustedes si quieren hablar, si quieren compartir, si quieren debatir, si quieren preguntar, si quieren. Si no quieren, solamente escuchan, no hay ningún problema. Pero si tienen la intención de compartir, con todo el gusto le voy a dar la oportunidad en el segundo segmento, donde podamos entablar un diálogo, o si no quieren entablar un diálogo, quieren hacer alguna pregunta, con plena libertad puedan preguntar. Y si no quieren preguntar, puede decirle a algún familiar, haga esta pregunta, y si no, al menos se escuchan. Y ahí vamos a compartir. Bien, comencemos. Ya saben, una aquí y otra aquí. Tráiganse su silla, una aquí y otra aquí. Y la mesita esta, sí. Estas mesitas, hay un... A ver, padre. ¿Cómo está, padre? Saludarle. Y la mesita aquí con agua. Esa mesita. ¿Aquí? Sí, ahí. Que si puedo hablar más fuerte, esto sí está un problema, porque mi voz no me da mucho, pero de todas maneras trataré de, bueno, hasta donde me canse la voz. Queridos hermanos, me han pedido que hable de las características de la iglesia y el por qué o para qué funda Cristo en la iglesia. Pues maravilloso. Voy a comenzar desglosando lo que ustedes y yo hemos escuchado siempre. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Y algunos le ponen y romana. Que cuando dice y romana, a muchos les molesta. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver y lo voy a enfocar. Tratar de dar toda la enseñanza en cuanto a eso. La iglesia es una. Jesucristo lo expresó de muchas maneras. Oye, ay, no traje a Lupita. ¿Se me quedó Lupita? ¿Usted la trajo? Tráigame, porque me quedó Lupita. Allá hay una. Voy a aprovechar que aquella muchacha me trajo una. Ahorita me la van. Ay, a este le ganaron. Le ganaron. Gracias, gracias. Gracias al hermano. Muy bien. Hoy con la ayuda de para la foto. Ay, me trajeron hasta una cámara para la foto. Gracias. Hoy le voy a tomar fotos. Gracias. Ajá. Con la ayuda de Lupita, yo le voy a mostrar que de diversas maneras, diversas formas, la Biblia muestra que la iglesia es una. Primero, cuando Cristo funda la iglesia, Mateo 16, 18. Aquí ya comenzamos claro. Mateo 16, 18, la iglesia es una. Por eso la característica de la iglesia es una. Eso es lo primero. ¿De dónde lo sacamos? De las Sagradas Escrituras. ¿No trajeron la Reina Valera? ¿No tiene la otra Reina Valera? ¿Hay otro que tenga una Reina Valera? ¿Quién es Reina Valera? No me hable sin Reina Valera porque tenemos hermanos separados de invitados hoy y no le podemos...
Ustedes entenderán que esta no es la Biblia de nosotros. Pero yo le predico también a los hermanos separados. Y no puedo predicarle con la Biblia católica. ¿Por qué? Porque pueden tener excusa y decir, es que eso está en la Biblia de ellos. Mateo 16, 18, Cristo funda una iglesia. ¿Qué es lo que vamos a buscar con Doña Lupa? Que la iglesia es una. Primero vamos a mostrar que es una. Después le vamos a mostrar que es santa. Después le vamos a mostrar que es católica. Después le vamos a mostrar que es apostólica. Y por último le vamos a decir por qué algunos la llaman romana. Así de sencillo. Con la lupa. ¿La tienen? Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Listo con la lupa. No, esta es digna de tomar una foto. Con la foto, a ver cuántas iglesias. A ver si es verdad que la característica de la iglesia es que es una. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca. Ahí viene, listo la cámara. Edificaré mi iglesia. ¡Pacata! Ahí está la primera foto. ¿Cómo sabemos que es una? Por la palabra en singular. Mi iglesia. Si en el pensamiento, si en el querer de Cristo, si en la teología bíblica, Dios hubiese querido varias iglesias, con claridad lo hubiese dicho. Tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras, o pedregal, yo voy a edificar mis iglesias. Entonces, habría razón para que en el siglo XXI dijeran los testigos de Jehová, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los evangélicos, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los adventistas, yo soy la iglesia de Cristo. Los mormones, yo soy la iglesia de Cristo. Los católicos, yo soy la iglesia de Cristo. Porque Cristo fundó muchas iglesias. Pero la Biblia es completamente clara. La iglesia es una sola. Repítalo y le tomamos otra foto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Pacata! Ahí les mando la foto. Una. Mi iglesia. Ojo. Y esa iglesia es de pertenencia a una persona que se llama Cristo. ¿Cómo sabemos que le pertenece? Mi, que significa mía del yo. Mi iglesia. Una iglesia. ¿Qué es lo que los hermanos separados no entienden de esa palabra mi? En singular. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué entienden mis cuando la Biblia no dice mis? Para que digan, todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son de Cristo. No. Según el mundo y según los hermanos separados, todas las iglesias son de Cristo menos la católica. Pero según la Biblia, no todas las iglesias son de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede comprobar a mí con la Biblia que Cristo fundó muchas iglesias. Nadie. Y tenemos hermanos aquí y le vamos a dar la oportunidad de después del receso para que si yo estoy diciendo mentira, lo comprueben públicamente porque nos están viendo a nivel mundial. Y entonces quedaré yo como mentiroso y ellos tendrán la verdad. Y le voy a dar la oportunidad para que la tengan. Una iglesia. Ya lo dijo de una manera. Mi iglesia. Cuando la Biblia habla de mi iglesia, entonces todos nosotros nos convencemos que sí hay una iglesia. Con razón, la primera característica es de la iglesia que es una sola. Es una. Cuando Jesucristo, a través de San Pablo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 25, habla de la iglesia,
va a mostrar de dos maneras que la iglesia es una. O tres, le ponemos una tercera. Aquí en la carta a los Efesios, tres maneras para Pablo decir que la iglesia es una. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. El marido, ¿cuántas mujeres debe tener? ¿Muchas o una sola? Que respondan las esposas. Una. Está claro. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de aquí? Que según la Biblia, el marido debe tener una sola esposa. Ahora San Pablo, para gritarle al mundo que Cristo quiere una sola iglesia, dice que la iglesia es la esposa de Cristo, y así como Cristo tiene una sola iglesia, los esposos deben tener una sola esposa. Hay algunos que son prostitutos y tienen varias. Pero ese no es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es que es una sola esposa. Otra vez, escúchenlo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Singular, amó a la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Quién en el mundo que sea cristiano, que sea creyente, me puede decir que aquí está hablando de muchas iglesias? ¿Quién? Solamente un ateo. Solamente alguien que no le importe la palabra de Dios. Que crea en la palabra de Dios como basura. Que la pisotee, que la cambie. Como Cristo amó a la iglesia. A la iglesia. Dice que es una y que Cristo la amó. De dos maneras viene a decir que es una. Maridos, amen a su esposa. Es una, la esposa. Como Cristo amó a la una iglesia. Siga, observen de otra manera cómo dice que es una. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas iglesias? Se entregó por ella. Una. Si fuera varias, ¿cómo diría? Se entregó por ellas, por las todas las iglesias, los evangélicos, los mormones, los adventistas, los pentecostales unidos, todos. No, dice, se entregó por ella. ¿Qué es lo que no entienden de eso? ¿Por qué le meten el plural? ¿Dónde aparece? ¿Dónde? La Biblia está mostrando que la iglesia es una. Y sigue, otra manera. Para santificarla. ¿Para qué? Singular, santificarla. Una. La iglesia es una. Es una. La característica de la iglesia, la primera, es que la iglesia es una. Para santificarla. Siga. Habiéndola purificado. Habiéndola una. Purificado. En el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Presentársela. Una. A sí mismo. Aquí viene la foto. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Aquí viene. Una. ¡Pácata! Otra vez. Una. ¡Pácata! Otra vez. Una. ¡Pácata! Le mando la foto a los hermanos separados. Vean. Una. Una sola. ¿Por qué ustedes tienen tantas? Porque cada uno funda su propia, pero Jesucristo ya tiene mi respeto para todas las iglesias. Pero debo decirle al mundo que esas iglesias tienen dueño. El fulano pastor que la fundó es su dueño. Y los hermanos separados que son sinceros y aman la verdad pueden asegurar si es o no verdad que esa iglesia la fundó el pastor fulano. Antes no existía.
se peleó con el pastor central y se separó y fue y fundó otra iglesia. Una sucursal. Pero esa es la de Cristo. Si le preguntamos a los protestantes, sí, aleluya, gloria al Señor. Pero la de Cristo ya fue fundada hace 2000 años. Esa es la iglesia de Petronilo o de Pánfilo. Con la única cosa que le pusieron el nombre de iglesia de Cristo para engañar a los tontos. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Y cualquier hermano separado que busque la verdad, verá que su iglesia no tiene más de 500 años. Y si es la de Cristo, ¿dónde estaba cuando Cristóbal Colón vino a nuestras tierras? Si es la de Cristo, ¿dónde estaba hace 1000 años? Si es la de Cristo, ¿por qué no fundó, por qué no hizo la Biblia? Si es la de Cristo, dígale a su iglesia, como tú eres la iglesia de Cristo, dígale a su pastor, por favor, lléveme a ver la tumba de San Marcos. Porque usted es la iglesia de Cristo, pastor. Usted debe tener la tumba de San Marcos, que fue un hombre de los que escribieron el Evangelio. Debe tener la tumba de San Juan. Debe tener la tumba de San Pedro. Debe tener la tumba de San Pablo. Lléveme a ver dónde está la tumba de los apóstoles para yo creer que usted es la iglesia de Cristo. ¿Qué va a decir el pastor? No lo puedo llevar porque tengo que pedirle permiso a la iglesia católica. Porque solo la iglesia católica tiene la prueba, el comprobante que de Cristo tiene la tumba de los apóstoles. Qué fácil es decir, yo soy la iglesia de Cristo, yo tengo la iglesia de Cristo. Eso es fácil. ¿Sabe qué es lo difícil? Comprobarlo. Compruébelo. Que algún pastor me muestre una iglesia de ellos que tengan 1000 años, un templo. Reto a cualquier pastor del mundo, lo reto, y los hermanos que están aquí, que me digan en qué parte del mundo tienen un templo que tenga 1000 años. Y yo le puedo mostrar muchos que no solamente tienen 1000 años, más de 1000 años. Yo tuve la dicha de ir a Roma, tuve la dicha de ir a Jerusalén, tuve la dicha de conocer el primer templo de los cristianos cuando salieron de las catacumbas del año 327, el primer templo cristiano que se hizo. Y adivine qué, es católico. Tuve la oportunidad de ir a la tumba de los apóstoles, a la tumba de San Pedro, a la tumba de San Marco, a la tumba de allá donde San Pablo. Yo fui a todas las tumbas y ningún evangélico tenía esas tumbas. Para orgullo del católico, solo la iglesia de Cristo tiene eso. Para orgullo del católico, solo la iglesia católica hizo la Biblia. Es una sola. ¿Por qué no le hicieron los testigos de Jehová, los pentecostales, los mormones? ¿Por qué no se reunieron todos los evangélicos y hicieron la Biblia? ¿Por qué no? Me gustaría que algún día le picara la curiosidad a los hermanos separados, investigaran por qué ellos no hicieron la Biblia. Porque no son la iglesia de Cristo. ¿Y por qué la hizo la iglesia católica? Y si la hizo la iglesia católica, esa que ellos odian, ¿por qué ellos creen que la Biblia es palabra de Dios? La iglesia es una, repita. ¿Por qué querían? Una iglesia. Hermano, un poquito más atrás. A fin de presentársela a sí mismo. Esta es la iglesia reina, la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Sí. Y la Reina Valera dice que es ¿cuántas iglesias? Una iglesia. ¿Otra vez? Una iglesia. ¿Otra vez? Una iglesia. ¿Qué es lo que no entienden ahí? A ver, para yo explicárselo. Una iglesia. Por eso nosotros, queridos hermanos, sabemos que la iglesia es una. San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8,
San Pablo viene a hablar que él era perseguidor. A ver, de cuántas iglesias perseguía Pablo. Y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí. Porque perseguí, vamos a ver cuántas iglesias dice Pablo que tiene Cristo. Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Otra vez? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Otra vez? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Dios tiene una sola iglesia. Dios tiene una sola iglesia. Por eso la primera característica de la iglesia es que es una. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Óigalo, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Del cuerpo que es la iglesia. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? A ver, si Cristo es la cabeza, otra vez. Y Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Del cuerpo. Del cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. ¿Y ese cuerpo qué es? Que es la iglesia. ¿De qué manera está diciendo que la iglesia es una? Fácil, para el que tenga inteligencia, el que tenga el coco, lo ponga a usar, lo trabaje. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, no dice la iglesia es sus cuerpos. O Cristo es la cabeza de todas las iglesias y cada una es su cuerpo, porque Cristo tiene muchos cuerpos. No, no, hermano separado, no. Y no es por maldad, y no es por ofenderte, y no es por insultarte, es para que conozca la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, que a usted nunca se la dieron a conocer. Pero dice la Biblia que Cristo es la cabeza de ¿cuántas iglesias? Vamos a ver otra vez. Y Él. ¿Cuántas iglesias? Vamos a ver otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Varias iglesias? No. ¿Iglesias? No. La iglesia. ¿Y cómo sabemos que es una? Porque dice la. ¿Y cómo sabemos que es una? Porque dice que es el cuerpo. ¿Usted se imagina a Cristo cabeza con varios? ¿Imagina a Cristo cabeza con varios cuerpos? Teológicamente, bíblicamente, no hay opción para pensar en muchas iglesias. No hay opción. Muchas iglesias de Cristo. Porque sabemos que hay muchas iglesias. Pero de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, no. Está la iglesia de Petronilo, está la iglesia de Doña Pánfila y está la iglesia de Cristo. Pero que don Petronilo y doña Pánfila tengan los pantalones en el puesto y no diga mentiras. No diga que esa es la iglesia de Cristo. Diga, esa es la iglesia mía, y punto. Dijo uno por allá, es que la iglesia mía es la de Cristo. ¿La iglesia es suya y la de Cristo? Sí. ¿Y hace cuánto fue fundada? Hace 50 años. ¿Y cómo sé yo que la iglesia suya es la de Cristo? Porque la iglesia mía, ¿sabe cómo se llama? Iglesia Cristiana. Iglesia Cristiana Betel. Y por eso es la iglesia de Cristo. Claro, Iglesia Cristiana. Ahí está. Si tiene el nombre de cristiana, la iglesia de Cristo. ¿Y sabe hace cuánto vino Cristo? Hace 2000 años. ¿Y usted ve que la suya hace 50 años, cómo es la de Cristo? Se parece a doña Pánfila. Doña Pánfila quedó embarazada y su marido había muerto hace 20 años.
Y la vecina con la curiosidad de quién sería hijo. Y le daba pena preguntarle. Pero cuando parió, fue y le llevó una gallinita para que hiciera un caldito. Le llevó una galletita. Y le dice, doña Pánfila, una preguntita. Yo veo que usted, pues, salió embarazada. Y yo me pregunto, ¿y de quién será hijo? Y doña Pánfila, muy seria, le dice, pues, de mi difunto marido. Doña Pánfila, pero si su marido murió hace 20 años. ¿Y usted recuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Claro que sí, se llamaba Luis. ¿Y usted sabe cómo se llama esta linda bebé? No, se llama Luisa. ¿De qué sí es hija de mi difunto marido? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Es que está la iglesia de Cristo, porque se llama la iglesia cristiana. Y sabe que Cristo se llamaba, como él era Cristo, y está la iglesia cristiana, está la de Cristo. ¿Y hace cuánto vino Cristo y fundó la iglesia? Hace 2000 años. ¿Y la suya cuánto hace que nació? Hace 50 años. Pero es la de Cristo que se llama cristiana. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así engañan a los tontos. Así, de esa manera. Y dicen que no dicen mentiras. Que les enseñan la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdadera? ¿O su propia verdad? A ver, entonces la Biblia está mostrando que la iglesia es una. Es el cuerpo de Cristo y es uno. Por eso San Pablo va a decir en Efesios capítulo 4, versículo 4, ¿ya saben cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, gracias por allá, lo escuché. Muy bien. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver cuántos cuerpos debe tener Cristo, según San Pablo. ¿Cuántos cuerpos? Con doña Lupa, ¿cuántos cuerpos? ¿Cuántas iglesias? La iglesia es el cuerpo. Vamos a ver cuántos cuerpos. Un cuerpo. ¿Otra vez? Un cuerpo. De la Reina Valera, Efesios 4:4. ¿Otra vez? Un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y cuánto debe haber? Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que no entienden de aquí, los protestantes? ¿A dónde dice muchos cuerpos? La iglesia es una. Cuando dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, lo dice de otra manera. La iglesia es una. 1 de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas iglesias? ¿Otra vez? Para que tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia, una, del Dios viviente. El Dios viviente tiene una sola iglesia. La iglesia del Dios viviente. Muchas citas tenemos cuando Jesucristo habla de la iglesia. En su palabra, la representa de muchas maneras. La esposa, una. El cuerpo, uno. Lo dice claro, mi iglesia. Dice una iglesia. Pablo dice, la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es lo que no logran entender? Cuando Lucas, San Lucas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, cuando viene a representar la iglesia, ¿cómo la representa? Como una barca.
donde Jesús se monta en esa barca y Pedro va a conducir esa barca. Óiganlo. 5:1. Sí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Toda la gente quiere oír la palabra de Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo para predicarle a toda esa gente? Vamos a ver dónde se monta. Y vio dos barcas. ¿Cuántas barcas vio? Dos. Una representa a la religión judía, que era antes de venir Cristo. Dos representa la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque usted va a ver que Cristo no se montó en aquella, sino se montó en esta. Podía montarse en la otra, pero se montó en la de Pedro. Oiga. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas. ¿En cuántas barcas? En una de aquellas barcas. ¿En cuántas barcas se montó Cristo? En una de aquellas barcas. La iglesia está representada por una barca. Y Cristo se montó en una barca. ¿Y quién estaba manejando esa barca? La cual era de Simón. ¿Y si los protestantes se montan en la otra donde no está Simón? Se fueron mar adentro sin Cristo. Nosotros los católicos nos montamos en la barca de Pedro, porque esa la va manejando Pedro, pero ahí está Cristo. Lo acompaña. Y verá usted que al final Jesús le va a decir, tira las redes, y cuando tira las redes usted verá que Jesucristo va a decir, ahora serás pescador de hombre, en otra barca que se llama la iglesia, y va a pescar hombre. Pongo cuidado. Sigo. Sí. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Desde la barca que representa la iglesia, Cristo enseña a la multitud desde la barca. Siga. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora Jesús quiere pescar, ¿desde dónde? Desde la barca. ¿Cuál barca? ¿Dónde está Martín Lutero? ¿Dónde está Carlos Parán? ¿Dónde está José Smith? ¿Dónde está Petronilo? ¿Dónde está Doña Pánfila? No, en la barca donde está Pedro. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gran cantidad desde la barca de Pedro, porque ahí está Cristo. Cristo pesca gran cantidad de gente desde la barca de Pedro. Ahorita lo compro. Y usted lo tiene listo con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, y después pasamos al 47. Para que vean cómo Cristo desde esa barca donde está Pedro, desde esa barca pesca gran cantidad de gente. Dale. Entonces hicieron señas a los judíos que estaban en la otra barca. Hicieron señas a los judíos, vénganse, conviértanse. Y comenzaron a convertir a los judíos y a los paganos, a convertir los que estaban en la otra barca. Que es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Y por eso le predico a los hermanos separados que están en la otra, vénganse, vénganse a la barca de Pedro. Ahí está Cristo. Dale. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y vinieron. Se están convirtiendo muchos protestantes. Siga.
y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque esa barca es la iglesia y la dirige un hombre que es Pedro y es un hombre pecador. Que los protestantes dicen, es que el Papa es un pecador. Ahí está escrito que sí. Pero Cristo se montó en su barca. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora. No temas. Desde ahora, miren que Pedro desde ahora va a pescar desde la iglesia a los hombres. Desde ahora. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Serás? Pescador de hombres. ¿Serás? Pescador de hombres. Si no estamos en la barca de Pedro, no podemos pescar hombres para Cristo. Podemos pescar hombres para el pastor plano, para que le den el diezmo. Pero no para Cristo, porque Cristo pone a Pedro en su barca para ser pescador de hombres. Y miren que cómo se cumple, que Cristo comienza a pescar hombres en Pedro, en la barca que es la iglesia. Óigalo, óigalo. Hechos 2:41. Óigalo, y con la ayuda de Doña Lupa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La palabra de Pedro, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día. Y se añadieron aquel día. Mire lo que se cumple. Jesús, lo haré pescador de hombre. Se añadieron aquel día. Como 3,000 personas. ¿Cómo? Como 3,000 personas. Se está cumpliendo. Pedro se convirtió en pescador de hombre. Pero a ver, entonces, ¿qué era la barca? Versículo 47. Donde Jesucristo comienza a pescar hombres a través de Pedro, en la barca de Pedro, que es la iglesia. Óigalo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Aquí está la barca. El Señor añadía, otra vez. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. A la iglesia, una. Los que habían de ser salvos. Los haré pescador de. El Señor añadía, ¿cuántas iglesias? A la iglesia. Una. El Señor añadía a la iglesia, ¿qué? Los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. El Señor va añadiendo a la iglesia donde está Pedro dirigiendo esa barca, donde Jesús le dice, lo haré pescador de hombre. Y esa barca es una, la iglesia. Jesucristo lo presenta de muchas maneras. ¿Habrá un solo rebaño bajo un solo? La iglesia es un rebaño de Cristo. Por eso a Pedro le dice en Juan 21:15, apacienta mis. Entonces aquí está hablando de un solo rebaño. Y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. La iglesia es una. Le he mostrado con la Biblia que la iglesia es una. Ahora, seguimos. No solamente es una. Segunda característica de la iglesia. La iglesia es santa. Y la Biblia presenta que la iglesia de Cristo es santa.
Pero no solamente es santa, es la iglesia produce santos. Esa iglesia tiene santos. Ya saben que los hermanos separados allá donde están en su casa dicen, señor cura, ¿y dónde me va a mostrar usted en la Biblia? En la Biblia no existe, yo me he leído la Biblia al derecho y al revés, y ahí no existe donde, puede, donde la iglesia sea santa, donde puedan nombrar santo. La única iglesia que tiene santo es la de Cristo, es santa. Los protestantes no creen en eso. Y la protestante dice, ¿y dónde aparece en la Biblia que podemos llamar santos y nombrar santos? Eso no aparece en la Biblia. Les voy a mostrar que sí, la iglesia de Cristo es santa. Y porque es santa, a sus miembros los va santificando. En primer lugar, van a ver que la iglesia no solamente es una, sino que además es santa. Efesios 5, 25. Es una y además es santa. Y que sepan los protestantes por qué la iglesia es santa. ¡Ojo! Santa porque no haya pecado. No. Es santa porque el Señor la santifica. Pongo cuidado. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla. Siga. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, Jesús quiere una iglesia santa. ¿Y por qué la iglesia de Jesucristo es santa? No porque no tenga pecado, porque Él la santifica. ¿Y qué quiere decir que la santifica? Que está llena de pecadores. Y si no estuviera llena de pecadores, ¿cómo la santifica? Él la santifica. Entonces la iglesia es santa. Por eso ustedes van a ver que San Pablo viene a hablar que precisamente allá en Efesios, vamos a leerlo en el capítulo 3, versículo, leámoslo desde el versículo 8, para que ustedes se den cuenta que San Pablo viene a hablar de una iglesia de hay santos. Si quieren leer desde el 6, Marta, desde el 3, 6 en adelante, una iglesia donde hay santos. Pablo, que habla. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, escuche, escuche, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En la iglesia que dice Pablo que hay, otra vez. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En la iglesia de Cristo hay santos. Y dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Siga. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aquí habla de la iglesia y en esa iglesia hay
santos. Y por eso Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, va a hablarle a los santos. Vamos a ver. Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿A los qué? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Observen, Pablo viene a decir que en la iglesia hay santo. Otra vez el saludo, desde el 1. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom para que vean que en la iglesia de Cristo sí hay santo. Dale. Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Por la voluntad. Por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los fieles en Cristo Jesús. A los fieles en Cristo Jesús. San Pablo llama santos. Sigue leyendo. Que están en Éfeso. Gracia a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. En la iglesia, ¿para qué nos escogió Dios? Un poquito más atrás. Según que nos escogió. ¿Para qué se escogió? En Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos. En la iglesia de Cristo tenemos una vocación, una llamada. ¿Para qué nos llamó Dios? Para que fuésemos santos. Entonces la iglesia de Cristo tiene, y estoy leyendo de la reina, aunque le quitaron, la iglesia es santa. Y dice Pablo, esa es la llamada que Dios nos ha hecho, la herencia que Dios nos dio desde antes de la creación del mundo. Y lo curioso es que Pablo, siempre que habla de esto, de la santidad, viene a hablar luego de la iglesia. Versículo 22, para que vea. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio, ahí aparece la iglesia. Y lo dio sobre cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia. Y escuche lo que viene. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios, la iglesia. Ah, San Pablo es claro. La iglesia de Cristo es una iglesia santa, es característica. Por eso San Pedro, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por eso San Pedro dice que tenemos, si quieren lo leer desde el 14, para que se den cuenta que Pedro también nos dice que estamos en una iglesia que es santa. ¿Y por qué es santa? Vamos a ver. 1:14 en adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Aquel que os llamó es santo. Dicen los protestantes, solo Dios es santo. La Biblia dice sí, pero Él funda una iglesia y la santifica. ¿Y para qué estoy en la iglesia? Para que Cristo me santifique. Su sangre me limpia, me purifica, me santifica. Otra vez, Marta, lo último. Como aquel que os llamó es santo. Ahí estamos de acuerdo con los protestantes. Dios es santo. ¿Dónde está la diferencia? Que dicen, solo Dios es santo. El católico dice, no, solo Dios no. Los fieles dentro de la iglesia de Cristo también son santos. No porque no tengan pecado, sino porque Dios nos santifica.
Eso no viene de nosotros, eso viene de Dios. Otra vez Marta y sigue. Como aquel que os llamó es santo. Ahí estamos de acuerdo los católicos y los protestantes. ¿Dónde viene la diferencia en lo que sigue? Sed también vosotros santos. ¿Cómo? Sed también vosotros santos. ¿Cómo? Sed también vosotros santos. Y los protestantes dicen, eso es mentira. No pueden existir santos. El único santo es Dios. Repito. Sed también vosotros santos. Mire cómo se le tapa la boca a los protestantes. Sed también vosotros santos, de la Reina Valera, para ponerle jaque mate, para que no puedan agarrar para ningún lado. Sed también vosotros santos, siga. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Porque escrito está. Sed santos. Sí podemos ser santos. Sí hay santos en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No dice, sean santos porque no tienen pecado. Dice, sean santos porque yo soy santo. Nosotros de propio no tenemos la santidad. Es un don, es un regalo. Y ahora vean ustedes que Pablo, cuando se dirige a los filipenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante, Pablo habla a los santos, pero habla a los santos de una iglesia. Y vamos a tomar la foto para ver si la iglesia católica es santa. Porque su fundador es santo. Porque él la santifica. ¿Dónde aparece en la Biblia que la iglesia de Cristo es santa? Foto le voy a tomar para que los protestantes la miren con la lupa y observen si la iglesia de Cristo es santa o no. Aquí viene, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. A todos los santos. ¿A quién? A todos los santos. Pablo escribió una carta ficticia, porque santos no hay. Escribió una carta ficticia. A todos los santos. Pablo vivía en la luna. Vean que Pablo no era protestante. Pablo sí creía en los santos. Pablo era católico. Creía en los santos. ¿Y a quién le escribía Pablo? A los santos. ¿Los protestantes tienen santos? No era para ellos. Era para la iglesia que tiene santos. Pero aquí viene la foto. Esa iglesia que tiene santos, esa iglesia, Pablo nos retrata quiénes eran los que la gobernaban. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Quiénes eran los que la gobernaban? ¿Quiénes la dirigían? A los, otra vez. A todos los santos. Otra vez, Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos en Cristo. A todos los santos. En Cristo Jesús. Ahí viene la foto, en Cristo Jesús. Que están en Filipos. Que están en Filipos. Respiren profundo para tomar la foto. Vamos a ver quiénes dirigían esa iglesia de Cristo donde están los santos. Con los obispos. ¡Pácata! Y diáconos. ¡Pácata! ¿Qué había en esa iglesia de santos? Obispos. ¡Pácata! Y diáconos. ¡Pácata! Era una iglesia donde hay santos, pero está dirigida por los obispos. Y también hay, ¿cómo la ve? Le presto la lupa. Y que los protestantes me digan que eso es mentira.
Se lo leo con la Reina Valera. Y si le digo el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Y eso se llama jaque mate. No me pueden decir, ese cura está diciendo mentiras. Porque a las pruebas me remito. Y el católico tiene que saber que lo que le enseñan en la Santa Madre Iglesia es verdad. Solo que ustedes son unos perezosos, bueno, ustedes no, los que no leen la Biblia, y no quieren leer la Biblia. Y los protestantes ven la ignorancia de los católicos y vienen y se aprenden dos capítulos, dos versículos de la Biblia y se lo escupen en la cara y se lo restregan en la cara. Ya basta, católicos. Ya basta. La Biblia dice que sí, la iglesia de Cristo, y Pablo dice, esa iglesia santa está dirigida por obispos y por diáconos. Hay santos. Los protestantes dicen, ni hay santo, ni hay obispo, ni diáconos, solo el pastor. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Ahora, si ustedes ven, cuando perseguían allá a la iglesia, la gran prostituta la perseguía a la iglesia, cuando el Apocalipsis habla, Apocalipsis 17, versículo 5, habla de la gran Babilonia, de la gran prostituta que perseguía a la iglesia de Cristo, vamos a ver cómo llama San Juan a los miembros de esa iglesia que eran asesinados por la gran prostituta, que los protestantes dicen, la gran prostituta, la iglesia católica. Y la iglesia que estaba siendo perseguida eran nosotros los cristianos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice San Juan. San Juan habla que la iglesia que estaba siendo perseguida, esa que la gran prostituta perseguía, tenía como característica que sus miembros eran santos y creían en los santos. Pruebas tengo de Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Vamos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Esa es la prostituta. Esa es la prostituta. Se fue el audio. No tiene más volumen. Se le fue el volumen. Sí, a ver. Ya me estoy desgastando la voz y todavía me queda varios años por predicar. A ver, otra vez. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y con la ayuda de Doña Lupa, vamos a ver a quién perseguía la gran Babilonia, la gran ramera, la gran prostituta. Vamos a ver si perseguía a los protestantes. Ya sabemos que los protestantes no tienen santo. Que me den el nombre de un santo, los protestantes. El nombre de uno. ¿Qué cuento? Yo no creo en eso. Pero la Biblia sí habla de santos. Escuche. Vi a la mujer ebria de la sangre. Vi a la mujer ebria de la sangre. Y con la ayuda de Doña Lupa, no eran protestantes. Eran de la iglesia católica. Porque la Biblia los llama santos. Y ellos no creen en eso. Escuche. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿La sangre de qué? De los santos. ¿De qué? De los santos. ¿De los protestantes? No, ellos no tienen santos ni creen en los santos. La iglesia de Jesucristo es santa. Y sus miembros están llamados a ser santos. Y San Pablo dice a los santos que están en Filipo y están siendo gobernados por los obispos y los diáconos. Por eso usted verá que la iglesia es una y es santa. Pero es que en la iglesia católica hay mucho pecado. Eso sí es verdad. Pero ustedes pueden ver que Jesucristo mismo en Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante, viene a decir que Él no ha venido por los protestantes que no tienen pecado,
que Él vino por los católicos, que son una parranda de pecadores, y que aquel que no tenga pecado no necesita de Cristo. Y la iglesia de Cristo es santa porque Él la limpia, la purifica, la lava, la santifica. Óigalo. 9:10. Mateo 9:10. Y aconteció que... No tenemos volumen. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores... Aquí aparecen los católicos. ¿Cómo llaman los protestantes a los católicos? Publicanos y pecadores. Pues aparecieron los católicos, publicanos y pecadores. Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesucristo se sienta a la mesa con publicanos y pecadores, porque Él viene a purificar, a limpiar, a salvar, a santificar. Por eso la iglesia es santa, porque su fundador es santo. Porque el que es santo la santifica. Óigalo. Cuando vieron esto los fariseos, entró en juego otro grupo que se llama los fariseos. Los fariseos son los que dicen que ellos no tienen pecado. Y no me refiero a los protestantes. Si hay algo que se parezca, es mera casualidad. Los fariseos dijeron a los discípulos, como hacen los protestantes: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué en la iglesia católica hay publicanos y pecadores? Ahí no está Cristo. Ahí no puede estar. ¿Cómo se le ocurre a Cristo estar con publicanos y pecadores? Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la de nosotros, donde no hay pecado. Pero Jesucristo está bien sentado en medio de publicanos y pecadores. Esto no le entra en la cabeza a los protestantes. La palabra de Dios no es la que está en su mente y en su corazón. Ellos repiten lo que su pastor les dice. Escuchen lo que viene. Al oír esto, Jesús les dijo. Al oír esto, Jesús les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los protestantes no necesitan a Dios. Ya no tienen pecado. Los sanos no necesitan de médico. ¿Quiénes son los que necesitan a Cristo como médico para que nos limpie, nos libere, nos purifique, nos santifique? Sino los enfermos. Nosotros, los católicos enfermos. Solo nosotros, los católicos enfermos, necesitamos del médico. Los protestantes no. Ellos ya están salvos. Siga. Id pues y aprended lo que... Esto hay que aprenderlo. Otra vez. Id pues y aprended. Primero, católicos, oigan lo que dice la Biblia. Otra vez. Id pues y aprended. Ahora, protestantes, oigan lo que dice la Biblia. Id pues y aprended. Todos tenemos que aprenderlo. ¿Qué tenemos que aprender? Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahí viene, escuchen lo que viene, con la ayuda de Lupita. Porque no he venido a llamar a justos. ¿Otra vez? Porque no he venido a llamar a justos. ¿Otra vez? Porque no he venido a llamar a justos. ¿A quién vino a llamar? Sino a pecadores. ¿A quién vino a llamar? Sino a pecadores. ¿A quién vino a llamar? Sino a pecadores. Sino a pecadores. Yo no vine por los justos, yo vine por los
pecadores. Entonces, la iglesia es una iglesia que está llena de pecadores. ¿Se acuerda que dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero esa es la iglesia de Cristo. Y Él ha venido a estar con los pecadores. Por eso en Lucas capítulo 15, versículo 32, Él lo dice muy claro. En lo del hijo pródigo, Él dice estas palabras, óiganlo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto. Era muerto por el pecado. Y ha revivido. Jesús nos revive. Se había perdido. Estamos perdidos a causa del pecado. Y es hallado. Y Jesús nos ha hallado, nos ha encontrado, nos ha salvado. Por eso la iglesia es santa, porque Jesucristo nos encontró muertos y nos devolvió. Nos encontró perdidos y nos halló, nos liberó. Y por eso en el versículo, capítulo 15, versículo 11, o el 7, el 7 dice: Os digo, así habrá más gozo en el cielo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por un católico. Otra vez. Por un pecador. Por un católico. ¿Quiénes son los pecadores? Los católicos. ¿Quiénes son los borrachos? Los católicos. ¿Quiénes son los ladrones? Los católicos. ¿Quiénes son los adúlteros? Los católicos. ¿Quiénes son los fornicarios? Los católicos. ¿Quiénes son los mentirosos? Los católicos. ¿Quiénes son los que bailan pegados? Los católicos. ¡Oh, no! Pero dice Jesús, habrá más alegría en el cielo por un pecador. Pero no dice solamente así, por un pecador. Aquí viene el sacramento de la confesión. ¿Vale? Por un pecador que se arrepiente. Que se arrepiente. Ahí es donde viene la purificación. Ahí es donde viene la santificación. Ahí es donde dice, Él la santifica. Hay más alegría por un católico que se arrepiente y se confiesa. Vamos a ver. Que por 99. Que por 99 protestantes. ¿Saben por qué protestantes? Escuchen por qué. Que por 99 protestantes. Que no necesitan de arrepentimiento. No necesitan de confesarse. No necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿Para qué se van a arrepentir? Pero dice la Biblia, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Es una iglesia santa. Repito, no porque no haya pecado, sino porque en esa iglesia Jesucristo perdona los pecados. ¿A través de quién? De los sacerdotes. Mire cómo la limpia, mire cómo la purifica. Juan 20, 21. ¿Cómo la limpia? Para que sea santa. ¿Cómo la purifica? Para que sea santa. Vamos a ver. Juan 20, 21. ¿Cómo la limpia? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Está enviando a hombres o no los está enviando? Solamente quiero que ustedes observen a la luz de la lupa. ¿Jesucristo mandó a hombres pecadores o no los mandó? Repita. Entonces Jesús les dijo otra vez. A hombres, a los apóstoles, les dijo otra vez. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Ahora pongan la lupa y observen que la mentira de los protestantes que enseña
que Jesucristo no mandó a hombres pecadores a perdonar pecados, se va para el suelo. Obsérvenlo. Ahí viene. Como me envió el Padre. Como me envió. El verbo enviar. Como me envió el Padre. Miren a ver, Jesucristo envió a hombres pecadores. Así también yo os envío. Sí, envió a hombres pecadores. Solo necesitamos ver a qué los envió. Pero aquí tenemos la lupa. ¿A qué los envió? Porque Él los santifica, Él perdona, Él limpia. Vamos a ver a qué los envió. Ya descubrimos que Jesucristo envió a hombres como ustedes y yo, a hombres pecadores como Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A ver, ¿a qué los envió? Versículo 23. A quienes remitéis los pecados. ¿Saben qué significa remitieres los pecados? Perdonar los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados. ¿A qué los envió? Repítalo. A quienes remitieres los pecados. Lo mandó a perdonar pecados. A quienes remitieres los pecados. Les han remitido. Aquí viene la santidad. Les son perdonados. Ahí Cristo nos santifica. Nos limpia del pecado. Nos devuelve la gracia santificante. ¿Cómo? A través de hombres pecadores que Él envió. Pero yo no estoy de acuerdo. Pues cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita, si usted cree que Cristo es el Señor, camino, verdad y vida, haga lo que Él manda y punto. Porque Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Y qué mandó? A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a los protestantes que no se quieran confesar, ¿qué les pasará? Oiga. ¿Y a quienes se los retuviere? A quienes no se lo perdone, se los retuviere. Les son retenidos. A los protestantes le quedan retenidos sus pecados hasta que se confiesen. Porque la palabra de Dios no puede faltar. Como el Padre me envió, yo los envío. No importa que ustedes sean pecadores. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pero aquellos protestantes que no se quieran confesar, le quedarán sin perdonar. Por eso entre los protestantes no hay santos. Porque Cristo nos santifica a través del perdón de los pecados que dio a hombres para limpiar de los pecados. La iglesia es una y es santa. La iglesia es católica. Oh, vamos a ver qué iba a decir el cura. A ver si encuentra la palabra católica. Porque yo me he leído la Biblia y no me he encontrado la Biblia donde dice que la iglesia de Cristo es católica. Dios, llegué a una parte y había un protestante. Y tenían que entrar allí a la era una urbanización. Y el que estaba en la puerta era protestante. Yo llego, me dice, ¿para dónde va? Para tal casa. ¿Y usted qué es de esa familia? Nada. ¿Y entonces por qué va para allá? Porque yo soy sacerdote y voy a visitarlo porque me mandaron a llamar. Ah, ¿usted es sacerdote? ¿Dónde aparece en la Biblia la palabra católica? Le dije, ¿alguna vez usted le han hecho una pregunta que yo le voy a hacer? ¿Cuál? ¿Usted qué opina? ¿Será que Dios es católico? No lo pensó dos veces, dijo, no, Dios no es católico. Le dije, ¿alguna vez ha estudiado lo que significa la palabra católico? Dijo, ah, sí,
Católico significa universal. Le dije, ¿Dios es católico? Me dijo, siga. No tengo tiempo para hablar. Que sepan los protestantes del mundo entero que Dios es católico. Y si no sabe lo que significa católico, instrúyese. Busque el diccionario a ver qué significa católico. Porque Dios sí es católico. Y su iglesia tiene que ser católica. ¿Y por qué? Porque cuando Cristo fundó la iglesia, la mandó a una misión específica. Voy a leerle algunas citas. Marcos 16, 15. Cuando Jesucristo manda a la iglesia, a esa iglesia le da una misión. Y ustedes van a ver si esa misión es católica o no es católica. Y podrá ver el mundo entero por qué la iglesia de Cristo es católica, o sea, universal. Porque el deseo de su fundador es que su iglesia sea católica. Con la ayuda de Doña Lupa. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Qué significa católica? Universal. ¿Cuál es la intención de Cristo y cuál es el mandato que le da a su iglesia? Otra vez, miren que es un mandato católico. Id por todo el mundo. Protestantes que me escuchan, oigan el mandato de Cristo. Id por todo el mundo. Jesucristo los manda a ser católicos. Id por todo el mundo. Pero yo no encuentro la palabra católico. ¿Pero sabe lo que significa católico? Universal. Pregunto, ¿Jesucristo mandó a su iglesia por todo el mundo? Sí, entonces Jesucristo quiere que su iglesia sea católica. Solamente un ignorante que no sepa lo que significa la palabra católico dice, Jesucristo no fundó ninguna iglesia católica. Pues sí fundó una iglesia católica y la mandó ir por todo el mundo. ¿Qué es lo que no entiende de eso? Ir por todo el mundo. Otra vez. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y predicar el evangelio? A toda criatura. ¿Y predicar el evangelio? A toda criatura. El pensamiento de Jesús es católico. El mandato de Jesús es católico. Ahora que entiendan los hermanos separados que me escuchan en el mundo entero, ustedes que me han preguntado mil y una vez, señor cura, por favor, señor cura, ¿por qué se mete con nosotros? ¿Por qué nos predica a nosotros? ¿Por qué no nos deja en paz? Repítalo. Evangelio a toda criatura. ¿A quién mandó Cristo a predicar? A toda. Ahora pregunto, ¿ahí estarán metidos los protestantes? ¿Ahora comprenden por qué el Padre Toro le predica también a los protestantes? Porque el mandato de Jesucristo fue, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí no dice, menos a los protestantes. Ahí no lo dice. Muchos católicos leen de esta manera, le agregan a la Biblia, y el que le agregue o le quite, le caigan todas las plagas de Egipto. Voy a leerle la Biblia como dicen los católicos. Otra vez, Marta. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Menos a los evangélicos. Eso se lo agregan los católicos. Otra vez. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El añadido de los católicos,
menos a los protestantes. Por eso ustedes verán católicos que no le predican a los protestantes, porque el diablo les añadió en su mente una frase que no está en la Biblia. En la Biblia está claro: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, que en castellano significa también a los protestantes. ¿Y qué entienden los católicos? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, menos a los protestantes. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco y le patina el coco. Y eso que no es bíblico es lo que los católicos andan diciendo. No hay que predicarle a los evangélicos. Entonces, ¿el mandato de Cristo qué? El cura Toro está pecando porque le predica a los evangélicos. No, el cura Toro se ha tomado en serio el mandato de Cristo. Vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura, o sea, católicos, o sea, ateos, o sea, protestantes, a todos. Y escuche lo que viene. El que creyere. Ya verán ellos si creen. Otra vez. El que creyere. Eso es problema de ellos si creen. Otra vez. El que creyere. Pregúnteme si me importa si me creen o no. Jesucristo me mandó: vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, el ateo que creyere, el católico que creyere, el protestante que creyere. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Protestantes, no les predico por maldad. Les predico porque estoy convencido que el mandato de mi Señor Jesucristo es predicarles también a ustedes para que, si un día creen, puedan salvarse. De modo que yo quiero ser instrumento de salvación para ustedes. No me juzguen, no me insulten. Y si me insultan, pregúnteme si me importa. Ustedes ustedes le entregarán cuentas a Dios el día en que se vean con Él cara a cara. Les doy permiso para que me insulten. Les doy permiso para que me critiquen. Les doy permiso para que hagan todo lo que quieran. Eso sí, el día en que se mueran, seguro que se encontrarán con Él y le entregarán cuentas. Yo no soy juez. Yo solamente soy un simple administrador. Un simple sembrador. He hecho lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Vaya, prediquen el evangelio a ateos, a católicos y a protestantes. El que crea se salvará. ¿Y el que se resista a creer? Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué les predico con amor a los protestantes? Porque si no creen. Mas el que no creyere será condenado. Yo no quiero que se condenen los protestantes. Pero aquí está escrito: el que creyere se salvará y el que se resista a creer será condenado. De modo que los católicos deben saber por qué les predico también a los protestantes. Y los protestantes deben saber por qué les predico a ellos. Si me critican, es un problema de ustedes, pero yo se lo aclaré. La iglesia de Cristo es universal. Mateo 28, 19. Cuando Cristo manda, según San Mateo 28, 19. La iglesia es católica. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso se llama católica. Otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato es claro. La iglesia debe ir a ser discípulos a todas las naciones, que resumido en una palabra significa: debe ser una iglesia católica. Católica. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando Jesús le dice que tiene que venir el Espíritu Santo, de Hechos 1:8, dice que esa iglesia debe ser católica, universal. Hechos 1:8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora, testigos, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén. En toda Judea. Toda Judea. En Samaria. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué? Y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué? Y hasta lo último de la tierra. Cristo quiere que seamos sus testigos hasta los rincones de la tierra. Eso se llama universal. Y si algún protestante quiere saber quién fue que por primera vez llamó a la Iglesia de Cristo católica, fue San Ignacio de Antioquía hacia el año 107. ¿Y quién era San Ignacio de Antioquía? Obispo de Antioquía, ordenado obispo por el discípulo San Juan Evangelista. En el año 107, y hay una carta, ustedes pueden buscar la carta de San Ignacio de Antioquía, y usted verá que San Ignacio de Antioquía, en esa carta, que todavía existe, para tristeza de los protestantes, pero para constancia de los católicos, todavía existe esa carta, y la pueden leer, carta de San Ignacio de Antioquía, y verá que habla de la Iglesia católica. Y ya desde el año 107. Bien, la Iglesia es una, santa, católica. Ahora, la Iglesia es apostólica. Apostólica. ¿Y sabe por qué la Iglesia es apostólica? Porque San Marcos 3:13, van a ver que Jesucristo quiso una iglesia apostólica, una iglesia fundada en los apóstoles. Y ojo, y dentro de esos apóstoles, que eran 12, eligió a uno para que fuera el pastor, para que fuera el líder, para que fuera el jefe, para que fuera el coordinador, para que fuera el papá, para que fuera, usted ponga el nombre que quiera. Pero de entre los 12, escogió uno. Y les voy a mostrar con la Biblia que la iglesia es una iglesia apostólica. Los protestantes dicen, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aquí quieren, ahí no hay importancia que sea apostólica o no. Ya va. Vamos a mostrarle que cuando Jesucristo dice, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, no significa que donde hayan dos personas que digan Jesús, esa es la iglesia de Cristo. Porque sabe que los borrachos, cuando están borrachos, hablan mucho de Jesús. Y hay personas que bueno y sana no pueden predicar. Pero que cuando se emborrachan, hasta predican. Mire, yo he encontrado borrachos que me han predicado. ¿Sí? Me han predicado. Hablan de Jesús. Pero cuando la Biblia dice, donde dos o más estén congregados, eso se llama asamblea, se llama iglesia, estén congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces dicen los protestantes, ve, no importa la iglesia, lo importante es que estemos congregados en el nombre del Señor. Ya va, vamos por pasos. Vamos a mostrarle que eso es falso. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre? Ciertamente que la iglesia, dos o más es congregación, o sea iglesia. Iglesia significa congregación. Y donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. O sea, donde está la iglesia, ahí estaré yo, porque la iglesia es mi cuerpo y yo soy la cabeza. Ahí estaré yo. Pero ¿qué significa en mi nombre? Eso es lo que quiero explicar. Porque ya sabemos qué significa donde hayan dos o más congregados. Eso ya lo sabemos. Falta entender lo que significa en mi
nombre. Que eso los protestantes no lo saben. ¿Qué significa en mi nombre? Todo aquel que diga Jesús o que hable de Jesús, esa es la iglesia de Cristo. Error, 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 error. Vamos a ver por qué la iglesia es apostólica. Dale. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Primera palabra que hay que resaltar. Llamó. Segunda, a los que él quiso. En la iglesia de Cristo, nadie se autonombra apóstol. Él llamó a los que él quiso. No es que usted hoy agarra la Biblia y se nombra pastor, apóstol. No. Así no comenzó la cosa. La cosa es que Jesús llamó a los que él quiso. No es el querer de hombres, es el querer de Cristo. Siga. Y vinieron a él y estableció a 12. ¿Estableció? 12. Esto es lo que se llama iglesia, congregación. Un grupo de 12. ¿Por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios. Ahora Dios tiene un nuevo pueblo, una nueva iglesia. 12. Para que estuviesen con él. Primero, para que fueran fieles a él. Estuviesen con él. Estuviesen con él. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. No se puede separar. Deben estar con él. Y para enviarlos a predicar. Y ahí está. La misión de la iglesia es ir a predicar a toda criatura. Pero entonces el protestante se confunde y dice, no me importa que la iglesia sea apostólica o no. Lo importante es que donde hayan dos o más congregados en mi nombre, ahí está Cristo y esa es la iglesia de Cristo. Error. Mateo 7, 21. Error. Mateo 7, 21. Van a oír lo que dice la Biblia, muy distinto a lo que dicen los protestantes. No todo el que me dice Señor, Señor. Escuche, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, no significa donde se reúnan y digan Señor, Señor, gloria, gloria, aleluya, gloria al Señor, te alabo y te bendigo. No, 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 repítalo. No todo el que me dice Señor, Señor. No todos, o sea, los protestantes que dicen Señor, te alabo, Señor, yo te bendigo, Señor, gloria, gloria, aleluya. No todo, no todo. No todo el que me diga Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Es la iglesia de Cristo que entrará al reino de los cielos. Señor, ¿quién es? ¿Qué significa en mi nombre? Vamos a ver qué significa en mi nombre. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Y la voluntad de Dios es que haya una sola. Es Pedro y sobre esta piedra edificaré. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es la marca de Cristo, es una. Esa es la voluntad de Dios, que haya una sola iglesia. No solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de Dios. Siga. Muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día. Donde hayan dos o más. Aquí hay muchos, muchos. Muchos me dirán Señor, Señor. Donde hayan dos o más congregados en mi nombre. Aquí hay muchos congregados en el nombre del Señor. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Dos o más congregados en mi nombre profetizaban en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y lo hicieron en el nombre del Señor, expulsaron demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aleluya, gloria al Señor. Y en el nombre del Señor muchos expulsaron demonios.
¿Y qué les diré? Y entonces les declararé. Entonces les declararé. Nunca os conocí. Protestantes, nunca los conocí. Apartados de mí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Pero estaban congregados, eran muchos, y eran el nombre del Señor. Pero no hicieron su voluntad. La voluntad de Él está expresado en Juan 17, 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. También que ellos sean uno en nosotros. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando el protestante dice, donde hayan dos o más congregados, esa es la iglesia de Cristo. No. ¿Es la iglesia de Cristo? Sí. Cumple la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que esa iglesia esté guiada por los apóstoles. Es una iglesia apostólica. Mírenlo. Cuando viene el Espíritu Santo, ustedes verán Hechos 2:42. Cuando viene el Espíritu Santo, esa iglesia está guiada por los apóstoles. Es una iglesia apostólica. Escúchenlo. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miren, miren. Es una iglesia apostólica. Oigan, otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa que la iglesia es apostólica? Que va a mantener, va a perseverar en la doctrina de los apóstoles a lo largo de toda la historia. ¿Y perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Repita la palabra perseverar. Y perseveraban. Esto es secreto. ¿Qué significa apostólica? Y perseveraban. ¿Qué significa apostólica? Y perseveraban. No cambiaban, perseveraban, mantenían en la doctrina de los apóstoles. La doctrina, la enseñanza de los apóstoles. No la doctrina de Petronilo. No la doctrina de Pánfilo. La doctrina de los apóstoles. La iglesia es apostólica. Recibe la doctrina de los apóstoles. La iglesia es apostólica. Efesios 2:20. Es una iglesia apostólica. Lo dice Pablo en Efesios 2:20 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Otra vez, oigan. Edificado. Otra vez. Edificado. Otra vez. Edificados. Usted y yo nos vamos edificando. Vamos a ver dónde nos vamos a edificar. Edificados. Sobre el fundamento de los... No podemos poner otro. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia debe ver que tiene como fundamento a los apóstoles. Eso se llama sucesión apostólica, apostolicidad. Es una iglesia apostólica, una secta. Hoy Petronilo es católico. Se peleó con el cura. Mañana agarra una Biblia y funda una iglesia. La fundó sobre el fundamento de los apóstoles. No, se salió, dejó ese fundamento
Y se fue y puso otro fundamento. Fundó otro edificio. Dejó el edificio que venía construyéndose a lo largo de 2000 años. Y ahora él pone otro edificio a construir. La Biblia dice, no, la iglesia tiene que edificarse sobre el cimiento de los apóstoles. Otra vez, repítalo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tomando en cuenta todo lo que Jesucristo dijo. Siga. En quien todo el edificio... No se puede cambiar el edificio. Es el mismo edificio de 2000 años. Todo el edificio, una iglesia. Bien coordinado. Bien coordinado todo el edificio. No tengo que irme a construir a otro lado. Va creciendo. Ese edificio va creciendo y lleva 2000 años creciendo. Para hacer un templo santo. ¿Para hacer cuántos templos? Para hacer un templo santo. Uno. Un templo santo representa la iglesia. En el Señor. En el Señor. Un templo, una iglesia. Un templo santo, una iglesia santa. En el Señor. Entonces, aquí la Biblia dice que la iglesia tiene que ser apostólica. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Miren cómo lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. En adelante. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. Yo te mostraré la desposada. La esposa del Cordero, pongan cuidado, se la va a mostrar. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿La quieren, quieren ver la esposa del Cordero? ¿Se acuerdan cuál es la esposa del Cordero? ¿Se acuerdan de Efesios 5:25? La esposa es la iglesia y los maridos deben amar a su esposa como Cristo ama a la. Ah, bueno. Le voy a mostrar, ¿qué le voy a mostrar? La esposa del Cordero. ¿Quieren ver la esposa del Cordero? Verán que esa esposa del Cordero, que es la iglesia, la que decíamos ese rato que tiene santos y que está guiada por los obispos y los diáconos, van a ver ustedes que esa iglesia es apostólica. Dale. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. La iglesia es santa de Jerusalén. Que descendía del cielo de Dios. Que venía del cielo de Dios. No es por obra de hombre, es por obra de Dios. Teniendo la gloria de Dios. En esa iglesia está la gloria. ¿De quién? Quédese ahí. Efesios 3, 20, 21. En esa iglesia está la gloria. Vamos a ver para que vea. La iglesia es la esposa de Cristo. Y en esa iglesia está la gloria de Dios. Pongo cuidado. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Esa es la esposa del Cordero. En ella está la gloria de Dios. Escuche. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actuó entre nosotros. A él sea la gloria. A él sea la gloria. La esposa del Cordero tiene la gloria de Dios. A él sea la gloria. En la iglesia. ¿Cuál es la esposa del Cordero? La iglesia. En él está la gloria de... Repítelo, a él. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
la iglesia del Cordero, a Él sea la gloria. Y esa iglesia es apostólica. Escuchen, miren, con la ayuda de Lupita. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora viene lo que me interesa. Miren que la iglesia es apostólica. Mírenlo, mírenlo. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas. Ahí viene, ya casi. Al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad. Ay, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. 12 cimientos. A ver, ¿cuáles son los cimientos de la iglesia? Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La iglesia es apostólica. La Nueva Jerusalén tiene como fundamento los 12 apóstoles. Por eso dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Efesios 2:20. De modo que la Nueva Jerusalén está edificada sobre el cimiento de los apóstoles. Y ya los hechos de los apóstoles decía que vivían en la doctrina de los apóstoles. Pues bueno, si tenemos que fundamentarnos sobre el cimiento de los apóstoles, vamos a ver por qué la Iglesia Católica es apostólica. ¿Y qué significa eso en la Biblia? ¿Y cómo podemos mostrarlo? Pues le voy a mostrar que esa iglesia es apostólica porque Cristo ya llamó a los 12. Además, a esos 12 puso a uno como jefe. Miren, es apostólica. Lo que hizo Cristo con los apóstoles y lo que hicieron los apóstoles. Le voy a mostrar la iglesia apostólica. En San Lucas 22:31, aquí muestra que esa iglesia de Cristo es apostólica. Está Cristo, están los apóstoles. Y es apostólica porque miramos lo que Cristo hizo con los apóstoles. Y lo que hicieron después los apóstoles cuando ya no estaba Cristo. Primero lo que Cristo hizo con los apóstoles. Dale. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Simón es un apóstol. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os ha pedido, plural, apóstoles, la iglesia apostólica. Aquí están los apóstoles. Para zarandearlos a apóstoles, como el trigo. Aquí están los apóstoles. Ahora mire que la iglesia es apostólica. Lo que Cristo hizo con los apóstoles lo mantiene la iglesia tal como Cristo lo hizo. Porque la iglesia es apostólica. Mire, ¿qué hizo Cristo? Llamó, están los apóstoles y le dice a Pedro: Simón, Simón, mira, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti. Aquí vemos la primacía de Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Por qué no por Santiago? ¿Por qué no por Juan? ¿Por qué no por Judas? Yo he rogado por ti. Nadie me puede decir que aquí no hay preferencia por Pedro. Nadie me puede decir que aquí no hay una primacía de Pedro sobre los demás apóstoles. Ponga cuidado lo que viene. Que tu fe no falte. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tarea para Pedro? Una vez vuelto. ¿Una vez vuelto? ¿Tarea?
confirma a tus hermanos. La tarea de Pedro es confirmar a los otros apóstoles. Eso se llama supremacía de Pedro sobre los apóstoles. Primacía. Jesucristo lo eligió dentro del grupo. Y tú tendrás que fortalecer a los apóstoles, a los suyos. La iglesia es apostólica. Si Cristo hizo eso con los apóstoles, la iglesia lo toma en cuenta y lo sigue enseñando. Hay una primacía de Pedro sobre los demás apóstoles. Al punto que Juan 21, 15, Jesucristo lo nombra pastor de todo el rebaño. Todo el rebaño. Y aquí nadie me puede decir que Pedro no lo dejó Cristo como el pastor de su iglesia. Vamos a ver. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Están los apóstoles. Y eso le dice: ¿me ama más que los otros apóstoles que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí está la tarea que Jesús le deja a Pedro sobre los otros apóstoles. Véanlo, véanlo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los apóstoles. ¿Quién los debe apacentar? Pedro. La iglesia es apostólica. Si los apóstoles reunidos con Cristo, ellos vieron y escucharon cuando Cristo le dice a Pedro: apacienta mis corderos, y lo nombró pastor de los otros apóstoles, la iglesia mantiene eso a lo largo de todos los siglos, porque es una iglesia apostólica. Mira lo que Cristo hizo con los apóstoles, lo que le dijo a los apóstoles. Entonces, en esa iglesia ya está Pedro en primer lugar. Vean que la iglesia es apostólica, y dentro de los apóstoles es apostólica porque miramos el ejemplo de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, lo que hizo Cristo con los apóstoles. Mateo 10:1. En la iglesia apostólica Pedro está en primer lugar, literalmente. De la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Si algún protestante cree que es mentira, apele por su Biblia. Le voy a tomar dos fotos y se la voy a mandar. Pero está en primer lugar. La iglesia es apostólica. Mira lo que Cristo hizo con los apóstoles. A Pedro lo puso en primer lugar dentro de los apóstoles. Y la iglesia mira ese ejemplo, esa enseñanza. Miren la doctrina, la misma de la iglesia católica, que Pedro está en primer lugar. Si no está en la Biblia, no me crea. Si está en la Biblia, hay que creerlo. ¿Cuál es el problema de los protestantes? Que los protestantes le creen al pastor, aunque no está en la Biblia. Pero lo que diga el cura, no lo creen, aunque esté en la Biblia. Porque ellos no tienen fe en la palabra de Dios, sino en la palabra del fulano pastor. ¿Quieren pruebas? Aquí está. Va, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Apóstoles, apostólica la iglesia. Llamando a los 12 discípulos. Imagínense que usted está metido ahí. Protestante, por un momento métese ahí. Usted está con Cristo. Usted es parte de esos 12, porque usted es la iglesia de Cristo, porque usted es el apóstol de Cristo. Bueno, si usted es el apóstol de Cristo, métese ahí, porque la iglesia tiene que ser apostólica. Métese ahí con los apóstoles, a ver qué le dice la Biblia sobre los apóstoles. Si hay alguien que está en primer lugar entre los apóstoles, a ver, repítalo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Para que los echen fuera.
para que los echen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Respiren profundo. Aquí viene la foto. Los nombres de los 12 apóstoles. La iglesia es apostólica. Ustedes son apóstoles de Cristo, métense ahí. Los nombres de los 12 apóstoles y después de los 12 se meten ustedes. Pero vamos a ver los nombres de los 12 apóstoles. Foto. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. ¡Pácata! ¿A dónde está Simón? Primero, la iglesia es apostólica. Si usted se metió con los 12 apóstoles, ¿usted escuchó cuando dice? Primero, Simón, llamado Pedro. ¡Pácata! ¿Lo escuchó? Métese de nuevo al grupo de los 12. A ver, métese. Le voy a tomar una foto. Primero, Simón, llamado Pedro. ¡Pácata! La iglesia es apostólica. Y en la Biblia dice que los apóstoles tenían en primer lugar a Pedro. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, la iglesia es apostólica. Esto le duele a los protestantes, me maldicen, pero no tienen argumentos para tumbarme esto. Porque se lo muestro con la Biblia de ellos. Y esto le duele. Y no le duele porque les diga mentira. Le duele porque les tumbo las mentiras. 500 años enseñando mentiras y no ha existido un cura que le diga la verdad en la cara. Aparece un cura que le diga la verdad en la cara y le duele. Después de tener a tanta gente engañada durante tanto tiempo, que venga alguien y le diga, ustedes son mentirosos, miren la verdad. ¿Cómo no le va a doler? Y si lo tenían como negocio, se les cae el negocio. En primer lugar, otra vez. Primero, Simón, llamado Pedro. Vamos a ver quién es el segundo. Y Andrés. No hay segundo. No hay segundo. Hay primero, no hay segundo. Aquí la iglesia es apostólica y dice, el Papa Cristo lo puso de primero, Simón. Satanás pidió permiso para zarandear a usted. Yo he rogado por ti. Tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Lo puso de primero. Simón, ama más que estos. Apaciéntalo. Lo puso de primero. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo puso de primero. La iglesia es apostólica y toma en cuenta lo que hicieron los apóstoles. Ahora observen algo. Como la iglesia es apostólica, hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué tenemos que creerle a los Hechos de los Apóstoles? Porque la iglesia es apostólica. Si la iglesia es apostólica, vamos a ver entonces en los Hechos de los Apóstoles qué hicieron los apóstoles. Y la iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Van a ver ustedes, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo, vámonos con el versículo 13. Para que vean ustedes, vamos, no, léalo desde el 12. La iglesia es apostólica. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan lo que hacía la iglesia. Vamos a ver. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban. Vamos a ver quiénes moraban. Pedro. ¿Quién está en primer lugar? Pedro. ¿Quién está en primer lugar? Pedro. Siempre que se nombra los apóstoles, Pedro está en primer lugar. La iglesia es apostólica. Entonces miramos que la iglesia de Cristo siempre está Pedro. La característica entonces de la iglesia. Pedro está en primer lugar. ¿Y quién más está en esa iglesia? Versículo. Le voy a tomar una foto. Vamos con el versículo
13. ¿Quién más está ahí? Pedro, Jacobo. El 14. Todos estos perseveraban. Los apóstoles, iglesia apostólica. Todos estos perseveraban. Unánimes en oración. Unánimes en oración. Y ruego. Y ruego. Con las mujeres. ¿Con quién? Con las mujeres. Mire la generalidad. Las mujeres agarraron a todas las mujeres y la metieron en un solo saco. Con las mujeres. Pero pongan la lupa, háganle zoom y yo le voy a tomar una foto que la iglesia apostólica va a hacer algo distinto. Del saco de las mujeres van a sacar una y le van a poner el nombre para que no crean que es Petronila ni Pánfila. Vamos a ver en esa iglesia apostólica cuál es la mujer que merece ser sacada fuera de todas las mujeres y rendirle un homenaje poniéndola aparte y llamándola por su nombre. Y esa mujer está en la iglesia de Cristo. Vamos a ver. Y con María, la madre de Jesús. ¡Pácata! ¿Quién está ahí en esa iglesia? María, la madre de Jesús. A mí me gusta como dice lo ha hecho el apóstol. No dice María, dice María, por si acaso algún protestante no entiende o no quiere entender, la madre de Jesús. La iglesia apostólica tiene muchas mujeres dentro, pero hay una que es bendita entre todas las mujeres y por tanto es digno de resaltar dentro de la iglesia, María, la madre de Jesús. Ahí encontramos entonces que la iglesia es apostólica y en los hechos de los apóstoles vemos una iglesia donde está Pedro en primer lugar, vemos una iglesia donde está María dentro. ¿Qué hicieron los protestantes con María? Si son la iglesia de Cristo, ¿por qué la dejaron a un lado? La iglesia es apostólica. Miremos, en el versículo 15, los apóstoles nombran un sucesor de Judas. ¿Y quién lo nombra? Pedro. En los hechos de los apóstoles muestran que Pedro viene a nombrar un nuevo apóstol. Que en la iglesia de Cristo no se autonombran apóstoles. ¿Quién lo nombra apóstol? En aquellos días, Pedro. ¿Quién? Pedro. Pedro, el primero. Se levantó en medio de los hermanos. Él es el jefe. Y lo reunió. Es el jefe, lo reunió. Eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahí Pedro habla sobre Judas y nombran el sucesor de Judas. La iglesia es apostólica. Y le voy a mostrar que en esa iglesia apostólica, ¿cómo viene la sucesión apostólica? Cuando muere un apóstol, los otros apóstoles lo nombran. Pedro tomó la decisión. ¿Y cómo se transmitía esa autoridad? Hechos 8:18. ¿Cómo se transmitía esa autoridad para nombrar otros apóstoles? Porque la iglesia es apostólica. Vamos a ver Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles... Tenemos que gastar la voz. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles... ¿La imposición de manos de quién? La iglesia es apostólica. La iglesia no admite imposición de manos de Petronila o de Pánfilo. Como lo hacen los protestantes. La iglesia es apostólica. ¿Y quién tiene que imponer mano otra vez? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles... La iglesia trae la sucesión apostólica a través de la imposición de manos
no de que le dé la gana, o el que agarre la Biblia y diga yo soy pastor. No, debe ser apóstol. Cuando vio Simón, otra vez. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Dame a mí ese poder. El poder que Cristo le dio a los apóstoles se transmite a través de la imposición de las manos de los. Por eso vayan a una ordenación sacerdotal. Imposición de manos. Para recibir ese poder, esa autoridad. Dentro de la iglesia de Cristo, Hechos 8, 26 en adelante. A ver, van a ver ustedes una característica propia de la iglesia. Dentro de la iglesia de Cristo está en los Hechos de los Apóstoles. Escuchen otra característica de esa iglesia. 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es misionario de Candace, reina de los etíopes, al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. La iglesia es apostólica, toma en cuenta los hechos de los, lo que enseñaron los apóstoles. Les dijo, pero ¿entiende lo que lees? Oigan, y le preguntó, ¿entiende lo que lees? Si alguno no me enseñare. En la iglesia de los apóstoles no se puede agarrar las escrituras, leerla, entenderla por su propia cuenta, lo que le dé la gana. Por eso el Espíritu Santo movió a Felipe para que fuera donde el etíope y le explicara. Y Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? Y él responde, ¿y cómo voy? Miren la enseñanza teológica. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe? Doctrina bíblica. Los apóstoles no permitían que agarrara la Biblia e interpretara por su propia cuenta lo que le dé la gana. Por eso el Espíritu Santo movió a Felipe para que no hiciera el etíope como los protestantes. A él le venga en gana. La iglesia es apostólica y los hechos de los apóstoles dice error. Debe haber un Felipe que le enseñe, porque si no, ¿cómo lo va a entender? Por eso la doctrina protestante, que cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera, es diabólica. Eso no es bíblico. Los hechos de los apóstoles dice, ¿y cómo voy a entender? ¿Ahora comprenden por qué existe el magisterio de la iglesia? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Hay cosas, padre, pero entonces yo no puedo leer la Biblia. Ojo, hay cosas que usted tiene que leer y practicar, no más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no necesita que se lo explique nadie. Pero eso ya esto está claro. Se trata de practicarlo. De eso se trata. Interpretación. Cuando usted tiene que interpretar la doctrina, ya no lo que tengo que practicar, sino la doctrina, la enseñanza, ya no puedo. No, señor, porque yo conocí un pastor allá en Punta de Piedra, en Venezuela, que leyó donde decía, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale entrar tuerto al cielo que con los dos ojos. El problema mío es que a mí me gustan las mujeres y se mandó a castrar. Creo que en la iglesia hay una historia también, si mal no recuerdo, Orígenes. Creo, si me equivoqué, pues me corrigen los que saben de historia, que yo no me la sé. Pero Orígenes, que no llegó a ser santo porque interpretó torcidamente y se mandó a castrar también. Epa, la Biblia dice que está prohibido en los hechos de los apóstoles que cualquier persona como el eunuco agarre las escrituras y las interprete por su propia cuenta. Por eso el Espíritu Santo mandó a Felipe
para que le explicara. Y Felipe dice, ¿entiende lo que lee? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? La Iglesia Católica sigue ese ejemplo de los apóstoles, es apostólica y sigue enseñando. Nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta. Necesita un Felipe guiado por el Espíritu que le enseñe. La Iglesia es apostólica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. ¿Qué enseñaban? ¿Qué hacían los apóstoles? La Iglesia es apostólica. Vamos a verlo en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacían? Y muchos de los que habían creído. Paren la oreja. Pongan lupa. Han creído. A ver, vamos a detectar de qué personaje estamos hablando. Los ateos. Vamos a ver otra vez, ¿qué personajes? Ayúdenme a detectar los personajes. Y muchos de los que habían creído. ¿De quién estamos hablando? ¿De los ateos? O otra vez. Y muchos de los que habían creído. ¿Los cristianos? ¿Quién? ¿Gentes? Miren la Iglesia Apostólica. ¿Qué hacían esos cristianos? ¿Tantes? ¿Qué hacían estos cristianos creyentes? En la Iglesia Apostólica, la Iglesia es apostólica, vean, otra vez. Y muchos de los que habían creído. ¿Qué hacían? Paren la brea, pongan la lupa, háganle zoom. Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, háganle zoom. ¿Qué hacían los cristianos creyentes? Usted es cristiano creyente, ¿verdad? Vamos a ver si usted hace lo mismo, la Iglesia es apostólica, vamos a ver. Venían confesando. ¿Venían qué? Confesando. ¿Qué hacían los cristianos creyentes? Confesando. Venían confesando. Confesaban sus pecados. Pongan cuidado. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesaban lo que habían hecho. Dice la Biblia de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, que la Iglesia de los Apóstoles, que es apostólica, todos los verdaderos cristianos creyentes que habían creído, valga la redundancia, venían a confesar todo lo que habían hecho. ¿Esos son los protestantes? No, porque no son los verdaderos cristianos. No vienen de los apóstoles. Le estoy mostrando con la Biblia. La Iglesia es apostólica y la Biblia dice que venían a confesar todo lo que habían hecho. Bueno, tenemos que hacer un receso. Sí, porque si no me sacan la piedra. Vamos a un receso, a un comercial. Y ya regresamos y le vamos a dar la oportunidad a los hermanos que no son de la Iglesia Católica para que pregunten si quieren preguntar. Y si no, pues que no pregunten, pero le vamos a dar la oportunidad. Vamos a ver, Padre, infórmenos ahí cómo va a ser. Vamos a ver más o menos entre... ¿Cuánto tiempo, Padre, más o menos aquí para la gente de Internet que nos está siguiendo? Un momentico aquí, venga. ¿40 minutos? El Padre dice que entre 40 minutos, más o menos, nos volvemos a encontrar. Vamos a comer y ya regresamos. Ahora quedan con el Padre.